En esta página, en la parte superior, voy a poner esta solapa que tiene aquí una pestaña de 1 centímetro y la voy a pegar aquí para que quede simétrico el troquel en ambos lados. Aquí tenía estas cartulinas que son del mismo tamaño, 14 centímetros por 13 centímetros más uno para la solapa. Y las voy a colocar una aquí abajo y la otra aquí arriba. Y aquí voy a poner estos dos portarretratos. Cada uno mide 13,5 por 9,5 para poder poner una foto de 9 por 13. Aquí había puesto un solo imán aquí en el centro, pero se me quedaban los laterales levantados, entonces no me gustaba. Así que lo he cambiado y he puesto dos, uno arriba y uno abajo. Y así se queda perfecto. Recordar no pasar la plegadora por encima del imán para que quede más desapercibido. Este papel lo he elegido de forma que tenga continuidad con el de la portada principal. Así queda más bonito. Aquí un portafotos. Y aquí pondremos otro portafotos, otro y otro. Aquí he hecho un bolsillo poniendo tres solapas como hemos hecho antes. Una libretita. O bien para anotar cosas, o para poner alguna foto. Este blanco me parece demasiado blanco para esta colección y le voy a entintar un poquito los bordes. Una cartulina de aproximadamente 1,5 centímetros, la he doblado por la mitad para que tenga más fuerza, le he hecho aquí una solapita y la voy a meter para que se sujete bien aquí debajo. Con esto he hecho lo mismo, una cartulina doblada por la mitad, así tiene más fuerza y aquí le he hecho dos solapas en los laterales. Y esto es lo que nos va a servir de cierre de la tarjeta.
voy a poner esta cartulina con tres solapas para formar un sobre. Esta cartulina mide 14 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Y lo voy a pegar aquí. Pero antes de pegarlo, voy a hacer un corte aquí abajo a 2 centímetros de altura. Y en los laterales voy a dejar un centímetro. Voy a hacer otro corte a un milímetro más o menos de distancia para que luego haga el juego mejor. Aquí dentro va a ir esta tarjeta que mide 14 centímetros y medio de ancho. Medio centímetro más que el sobre, para que sobresalga de aquí un poquito. La he forrado con cartulina blanca y he entintado los bordes. Cojo un trozo de cartulina y la doblo un par de veces sobre sí misma para que tenga más fuerza. Esta pestaña es la que voy a pegar sobre el sombrerero. Calculo la mitad y le hago un agujero. He cogido una cadena ahora sí, aplastada va a entrar mejor. Perfecto. ¡Qué bien! A ver si consigo así. Y así tenemos un tirador. Este lado ya lo tenemos. Y este otro voy a hacer un bolsillo con una solapa, con una pestañita aquí para pegarla aquí arriba. Y de altura he calculado más o menos lo justo para que cubra un poco la parte de aquí abajo.
como esta cartulina la tengo rota, la voy a poner en esta otra dirección. Y me parece que queda muy chulo que se vea aquí esto así. Ya de paso que pongo la cartulina debajo, se me ha ocurrido que puedo hacer un bolsillo. Pongo pegamento solamente en tres lados. Aquí voy a poner esta cartulina que mide 3 centímetros con 3 de ancho y aproximadamente 10 centímetros de alto. Le realizo un corte arriba y otro abajo para meter la pestaña. Pego las pestañas atrás y esto aquí. Y esta tarjeta de la colección es lo que nos va a hacer de cierre. Simplemente he cogido una cartulina negra con una solapita pequeña aquí, lo he pegado sobre esta tarjeta y encima he pegado la parte de este lado. Le he puesto una cartulina blanca con los bordes entintados, al igual que he hecho aquí. Y le voy a poner cierre de imán. He troquelado 4 círculos, los he cortado más o menos por la mitad y aquí he puesto cinta de doble cara y el imán. Y ahora voy a pegar uno sobre otro. En la parte de abajo le doy pegamento. Y lo meto en el espacio que había dejado aquí sin pegar entre las dos tarjetas. Coloco el otro imán . Aquí lo refuerzo un poquito para que no se suelte. Y así queda perfecto el cierre. También necesitamos una cartulina de aproximadamente 2 centímetros de ancho y de largo, pues unos 10 centímetros más o menos. Es igual, lo importante es conseguir esto. Que se cierre uno con otro. Bueno, esta solapa de aquí
sobraría realmente, con que llegue de un lado a otro es suficiente, pero bueno, así me da la sensación de que está un poquito más fuerte. Tiene que subir y bajar perfectamente. Y así tendríamos ya nuestro cierre hecho. La tarjeta que se abre para escribir anotaciones, se baja y aquí un bolsillo, aquí otro bolsillo y dentro se puede meter fotografías, algún tag, lo que se quiera. Ahora sí, terminado. Le voy a poner aquí un papel decorado porque se ve el imán. Así mejor. Terminada. Y la parte de atrás. He hecho otro bolsillo con tres solapas en los laterales que las voy a pegar aquí. Lo único, recordar que esta parte de aquí no hay que pegarla porque es donde va la espina. Aquí le he puesto una tarjeta de la colección pegada sobre una cartulina negra. Y una tarjetita. Espero que os haya gustado. No os perdáis el próximo tutorial donde haremos la cuarta página. Un saludo.